ante tu presencia, Señor, bajo el sacramento de la Eucaristía, sabemos que estás presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad. En tu presencia queremos ser llenos de tu Espíritu, alabar y glorificar tu santo nombre, ser santificados en tu poder y viviendo en ti poder ser un holocausto, una entrega de amor al Padre, así como tú has sido una entrega del Padre para nosotros. Inspirados por ti, nosotros queremos ser un regalo en ti al Padre. Por eso pedimos tu Espíritu Santo, que nos dirija, que nos inspire, que nos dé fuerza, que nos llene de todas las gracias necesarias para así poder vivir en ti y compartir de tus misterios, de tu gloria, de tus gracias y de tu vida eterna. Invoquemos entonces en cántico al Espíritu Santo, dándole todo permiso que se manifieste entre nosotros, en nosotros, y que sea el Espíritu el que dirija e inspira, inspire esta noche. Cúbrenos con tu santo manto. Espíritu Santo, ven, te damos todo permiso que trabajes en nosotros, que nos inspires, que nos purifiques, nos renueves, nos restaures, nos santifiques, para así ser de honra y gloria a tu nombre. Sounds.
pues tú eres el aliento de vida y de amor entre el Padre y el Hijo. Tú eres la manera en que podemos vivir en Cristo y en Cristo recibir el amor, el abrazo, el amor del Padre. Espíritu Santo, ven, límpiame, renuévame, purifícame, restáurame. Que sea tu Espíritu, Señor, el que trabaje en nosotros, el que trabaje en mí, que me llene de fuerza, de valentía, de gracia, de ánimo, de valentía para poder hacer tu voluntad. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Conocerte profundamente, conocerte dentro de nosotros. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, el que desde lo más profundo de nuestro ser sea la fuente de inspiración para alabar al Padre en Cristo Jesús, para glorificar al Padre en Cristo Jesús. Espíritu Santo, sé tú el que pones palabra en nuestro corazón, sé tú el que pones palabra en nuestras lenguas, en nuestros corazones, palabras que den gloria y alabanza al Padre en Cristo Jesús. Espíritu Santo, que seas tú el que bendiga y que alabe en nosotros. Gloria y alabado sea tu nombre.
alabanzas y glorias a ti. Alaba al Señor, bendice su santo nombre, glorificado seas por siempre, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, eres Dios, eres Salvador, eres Padre, eres hermano, eres Espíritu Santificador, Santísima Trinidad, sea alabado tu nombre. Pongámonos de pie. Espíritu Santo. Y alcemos nuestras manos en apertura a ese Espíritu, dando todo permiso a que entre en nosotros. Y para que sea en el Espíritu que alabemos, que hagamos cánticos de alabanza, que glorifiquen y bendigan al Señor. Porque Él es santo, Él es Rey, Él es Salvador. Alabado y bendecido sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Señor. Glorifícalo, alábalo, bendícelo. Invoca su santo nombre. Bendícelo, glorifica, alábalo, bendícelo, alábalo, alábalo, alábalo. Gracias, Tanabay, alábalo, alábalo, Adonai. Alabado sea, Señor. Glorificado y alabado sea tu nombre. Santo eres, Señor. Santo y alabado tu santo nombre. Ay, hasta la fama hay que tener. Ganata, la hija.
decir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vivir siempre en Cristo, tener fe en Él, y decirle que solo Él es fiel. Vivir siempre en Cristo, tener fe en Él, y decirle que solo Él es fiel. A bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amado, bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, pueblo santo, hijos e hijas del Padre Celestial. Gracias a ti, Cristo. Gracias a tu gran regalo de amor, podemos decir que en ti somos hijos e hijas amadísimos del Padre. Gracias, gracias a nosotros que somos los hijos de Dios. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, gracias por darnos tu santa palabra. La palabra que en el día de hoy queremos reflexionar y meditar. Ilumina mi mente, nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra, tu mensaje, ser inspirados, alentados, recibir fuerza para continuar nuestro diario vivir. Gracias, te bendecimos y te alabamos. Y pedimos que sea tu Espíritu el que continúe trabajando por medio de tu palabra, por medio de nuestros corazones, del mensaje que tienes para nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón. Efetá. Y que en tu santo nombre podamos escuchar a ti, Padre Celestial, hablando, exclamando, diciéndonos cuánto nos amas, deseándonos tanto bien. Te damos gracias y pedimos que nos ayudes a poder escucharte y a poder recibirte. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, tu único Hijo y nuestro Señor, el que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y son un solo Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le dará muerte, y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían en el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
Este es el Evangelio que vamos a escuchar este domingo. Ya estamos en el 25 domingo del tiempo ordinario. Y empieza la narración que Jesús está atravesando Galilea, pero que no quería que nadie lo supiera. Ya esto nos pone un contexto en la cual Jesucristo quiere tener un momento íntimo solamente con sus discípulos. Así que entramos a esta lectura del Evangelio y nos ubicamos nosotros con los discípulos. Y el Jesús que va atravesando nuestras vidas, nuestro caminar, y no quiere que nadie lo sepa, quiere que sea hoy un momento solamente Él y nosotros, y Él quiere enseñarnos. Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía a sus discípulos, nos dice a nosotros, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le dará muerte, 3 días después de muerto resucitará. El gran misterio pascual, Cristo, Dios hecho hombre, entregado, juzgado, crucificado, muerto y al tercer día resucitará. Pero era muy temprano para los apóstoles poder entender esto. Con frecuencia esto nos pasa a nosotros. El Cristo, que atravesando el caminar con nosotros, nos quiere sacar aparte, un tiempito privado con nosotros, para enseñarnos que así como Él, Dios hecho hombre, entregado a ser juzgado, a ser condenado, morir y al tercer día resucitar, ese mismo misterio es el misterio que está en nosotros. Es el misterio que rige nuestras vidas. Es el camino que tenemos que caminar. Me aseguro, ustedes aquí presentes están pasando sus momentos buenos, sus momentos tristes, las altas, las bajas, todo como parte de ese gran misterio pascual. Cuando nos toca la cruz y nos toca morir, pues lo hacemos con la esperanza de saber que pronto llegará la resurrección. Y cuando llega la resurrección nos alegramos, alabamos, glorificamos a Dios, pero después sabemos que pronto llegará la próxima cruz. Y de cruz en muerte, muerte en resurrección, vamos avanzando en este caminar del Señor. Pero con frecuencia, igual que los discípulos, ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Con frecuencia no nos atrevemos a pedirle a Dios explicaciones, y con justicia, ¿quiénes somos nosotros para pedir que Dios dé justificaciones a las cosas que permiten nuestras vidas? Pero hace bien tomar el tiempo y dialogar en ese caminar con Jesús mientras atravesamos nuestras Galileas, aprender y dejar que sea el Señor que nos enseñe. Y pedir que el Señor nos ayude a entender, pero pedimos siempre en el fundamento de esta fe del misterio pascual, esta fe que tenemos en ese famoso dicho, no hay mal que por bien no venga, que si Dios permite una cruz, es por ella que está trabajando en nuestra vida una resurrección. Y quizás no lo entendemos ahora, según lo que nos esté pasando en nuestras vidas, pero pronto entenderemos. Como así ha sido en el pasado, otras crisis que no entendíamos en el momento y después del hecho es que pudimos entender. Pero sigamos leyendo. Entonces llegaron a Cafarnaún. Otra frasecita muy bonita que dice, y una vez en casa les preguntó. El pensar que Jesús se sintió en casa. Una vez en casa. O sea, Jesús, Dios, hecho hombre, que comparte con nuestros sentimientos como seres humanos. Con frecuencia tenemos ese anhelo de poder llegar a casa, de poder llegar a descansar, de poder sentirse, llegué a casa. Y desde este contexto es el Dios que nos quiere hablar, un Dios que está en casa con nosotros,
Un Dios que se siente en casa con nosotros. Se siente cómodo estar con nosotros. Quiere estar con nosotros. Y ahí es que nos pregunta. Nos pregunta, ¿de qué ibas hablando en el camino? ¿De qué ibas murmurando? ¿De qué ibas quejándote? Y quizás todavía tienes el miedo de platicar y dialogar. Qué pena, porque precisamente eso es la oración. Un platicar con Dios. Un poder compartir con Él lo que te está pasando. Él lo sabe ya. No es que le va a ser de sorpresa a Él. Cuando compartas lo que estás sintiendo, no es sorpresa. Pero por nuestro bien, Él nos pregunta y quiere que nosotros podamos poner en palabras lo que nos está pasando, lo que sentimos, el agobio, la tristeza, la frustración, que lo que estemos atravesando, el Señor quiere saber, le importa, a Él sí le importa. Y en la medida que te pregunta y te da la oportunidad de desahogarte, y precisamente esto es la oración, es dialogar con Dios, ahí se da la oportunidad de aprender, es cuando ahí Él habla, es cuando nos enseña. Dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. ¿Quién es el más importante? Una pregunta tan humana. Y en cierta manera, en los discípulos no poder entender qué es lo que decía Jesucristo de que el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres, le dará muerte, 3 días de muerto resucitará. Pues quizás de la postura de ellos, lo mejor que ellos podían entender es que de alguna manera Jesucristo, que es ese líder político general que ellos esperaban, que iba a ser ese salvador, esa fuerza que iba a liberar al pueblo de Israel, que de alguna manera él iba a ser como un mártir, y 3 días después de su muerte iba a resucitar la fuerza de todo un pueblo que ante el acto heroico del gran mártir y salvador, todo el pueblo luchara contra el imperio romano y se convirtieran. Quizás así lo entendieron ellos. Bueno, si él se muere, quizás en su muerte es el fuego que va a encender al pueblo a liberar a Israel de los romanos. Entonces la pregunta, bueno, y cuando él muera, entonces, y sigamos con esta gran liberación, ¿quién va a ser el que nos va a dirigir cuando se vaya Jesucristo? O sea, que ellos no entendían todavía. Y por eso la pregunta, ¿y quién de nosotros es el más importante? ¿Quién de nosotros es el que va a dirigir este gran ejército después del gran martirio de Jesucristo? Nosotros sabemos ya, porque mirando para atrás tenemos la dicha de saber cómo fue que se desarrolló el plan de salvación. No fue con guerra, no fue con armas, no fue con pleitos, no fue con políticas, ni fuerzas militares, ni generales, ni nada. Pues el Señor vino a salvarnos de algo más importante. ¿De qué vale ser salvados de fuerzas políticas y militares y aquí en la tierra y mañana morimos? ¿De qué vale tener de a todo el mundo y perder nuestra alma? El Señor estaba preocupado por algo más importante. Nuestra libertad de la muerte, la libertad del pecado, nuestra sanación, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Pero aún así, Jesucristo no pierde la oportunidad de enseñar. ¿Ustedes quieren saber quién es el más importante? Dice la Sagrada Escritura. Entonces, Jesús se sentó en casa, ahora se sentó. Tienen que imaginarse al Cristo sentado con sus apóstoles. Imagínenselo ahí como un cierto sofá, o mesa, silla. Pero imagínense que están ahí en ese círculo. En ese círculo en que Jesús está en casa, se siente en casa contigo. Te pregunta, ¿quieres saber qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que estás sufriendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Él quiere saber, Él quiere platicar contigo. Él se sienta y quiere enseñar. En este caso, la enseñanza fue la siguiente. Dice, si alguno quiere ser el primero, el más importante, el grande,
pues entonces que sea el último. Que ponga a todos adelante y que se esmere en servirlos a todos. Ese es el más importante. Precisamente por eso es que Cristo es tan importante. Por ser el Hijo de Dios, por ser el Salvador y por ponernos a nosotros adelante, al punto de dar su vida para nosotros poder caminar hacia adelante y caminar hacia la vida eterna. Pero hoy me quiero enfocar en ese último párrafo. Dice después. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Tomando a un niño, lo pone en medio de nuestro dialogar, de nuestro compartir. Tomando a un niño, lo pone en medio, o sea que quiere que todo el mundo sepa, que todo el mundo vea, casi un acto público, en medio de todo el mundo, el Jesús que toma, pone en medio y abraza. Creo que sería bueno en esta noche dejarnos ser ese niño. Dejarnos ser el niño que es tomado, que es puesto en medio y que es abrazado. Cierren los ojos. Y para entrar al reino de los cielos hay que ser niño. Dejémonos ser niños ahora. Imagínate tú como recuerdas ver en las fotos de cómo tú eras cuando eras un niño, una niña. Así con el pelito como en las fotos, tus dientes como en las fotos, tu tamaño, tu figura, tu personalidad, tu carácter, tu energía, tu entusiasmo, tu vigor. Imagínate como lo que todavía eres, ese niño, esa niña. Y ahora deja que Jesucristo se acerque a ti. Mira cómo Él camina. Mira el rostro de Cristo mientras se acerca a ti, con una sonrisa, con el brillo en sus ojos, en la alegría de tenerte cara a cara. Mírale su barba, su cabello, su ropa. Y con alegría Él se acerca a ti. Y te pide permiso. ¿Puedo tomarte? ¿Me dejas tomarte? ¿Me dejas levantarte? Dale permiso. Y abre tus brazos. Así como niños que extienden sus brazos hacia sus padres, su papá, su mamá, extiende tus brazos hacia el Cristo. Y mira cómo Cristo extiende sus brazos hacia ti.
y siente cómo pone ahí sus manos en tus axilas para levantarte. Siente el calor de sus manos. Siente la fuerza que tiene Jesucristo para de unas simplemente levantarte. Y al levantarte, llevarte en alto. Y así como niños que con sus padres juegan y son elevados, así como figuras de Superman jugando con Jesús, extiende tus brazos como si estuvieras volando. Y deja que sea el Cristo el que maneje, el que te lleve aquí, a la derecha, a la izquierda, de lado a lado. Tómale fuerte las manos y deja que empiece a hacer vueltas y vueltas. Déjate ser esa niña, ese niño. Déjate reír. Y el Cristo que se quiere reír contigo, dando vueltas como niños. Un bello campo, un bello sol, bellas flores, un bello momento. El ser levantado, levantado de tristezas, de oscuridades, de pena, y ahora frente a frente con el Cristo, la alegría, el amanecer, el consuelo, la paz. Siente al Cristo tan cercano. Tócale la ropa. Siente la textura de sus vestimentas que con tanto cariño nuestra Madre Santísima tejió para Él. Acércate y huélelo, huélelo. ¿A qué te huele el Cristo? Santa unción, el ungido de Dios, que huele a santo crisma, al santo óleo, el óleo de bautizo, el óleo de santificación, el óleo que se utiliza para santificar y ordenar a sacerdotes. Huélelo. Y el Cristo quiere tomarte y ponerte en medio de los apóstoles. En cierta manera, le está contestando la pregunta. ¿Tú quieres saber quién es el más importante? Y mostrando los apóstoles, te apunta a ti y te dice, tú eres importante para mí. Tú eres santo. Tú eres bueno. Estás consagrado, eres bello, eres bella. Ante mis ojos me deleito de verte, de poder tenerte aquí conmigo, pues tú eres importante. Importante suficiente para mí entregarte mi vida, entregarte mi amor. Herencia que hoy puedo.
presencia, soy solo un niño.
Y me postro en tu presencia.
más importante de este lugar. Déjeme, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Preparémonos para recibir la bendición final.
día de hoy no vamos a tener la parte posterior, lo de la intercesión y la unción de los enfermos, ya que nos toca como ministerio tener una reunión y empezar a calcular quiénes son las próximas personas que van a dar las próximas predicaciones y seguir trabajando de cómo mejor hacer el Jueves Santificador. Si tienen alguna sugerencia, algún consejo de dirección, de inspiraciones de cómo podríamos continuar desarrollando este Jueves Santificador para la gloria de Dios, pues nos dejen saber. Mientras tanto, el grupo vamos a tener una reunión al lado de acá para empezar a cuadrar quiénes son los predicadores del próximo mes y medio, porque ahorita no tenemos a nadie y hay que calcular esos detalles. Agradecemos a ustedes por esta noche de unirnos en oración. Les pido que tengan fuertemente en sus oraciones a la familia Reyes, pidiendo, tuvimos la misa de funeral esta mañana, y en la misa de funeral expresé como toda la comunidad de Santa Cecilia estamos apoyándolos en oraciones. Así que les recuerdo que sí, por favor, continúen orando por el descanso eterno de Alexander Reyes y por su familia en duelo, la tristeza de perder un ser querido tan joven, 27, la pandemia es fuerte, el COVID es real, el coronavirus todavía sigue afectando a familias, así que por favor cautela, cuidado, y manténganse lo más saludables posible. Y nos unimos en oración para apoyarlos a ustedes en estos momentos difíciles. Y si pueden inclinar sus manos hacia aquí para ayudarnos, como comunidad entera vamos a interceder por ustedes. Padre Celestial, en esta noche te encomendamos a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos y hermanas que han fallecido, en especial te queremos encomendar el alma, el descanso eterno de Alexander Reyes. Pero pedimos tu paz, tu consuelo, tu amor sobre esta familia en estos momentos tan difíciles. Señor, no entendemos y no somos para entender, pero sí en fe sabemos que tú tienes un plan con todo esto, que por medio de la muerte es que viene la resurrección, de que pronto nos reuniremos con todos nuestros seres queridos, que pronto en el fin de sus tiempos ya no habrá más muerte, será la resurrección de los muertos y la vida eterna. Creemos y confiamos y pedimos ser renovados en esta fe y que esta familia sea renovada en esta fe, que sea esta familia en estos momentos puesta en medio de la comunidad de Santa Cecilia, que puedan ellos ser levantados, tomados por las manos de Jesús y dejarles saber que en verdad son importantes. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes y todos aquí presentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a que sigan viniendo los jueves y que por favor traigan la foto de su ser querido para seguir orando por ustedes. Esa invitación queda a todos. Cuando vengan los jueves santificadores, si están en duelo ante la partida de un ser querido, siéntanse con la libertad de traer esa foto o algún símbolo que represente esa persona para como comunidad pedir por ellos. Que tengan todos buenas noches. Quería anunciar que en la parte de atrás está Verónica tomando las últimas oportunidades para registrarse a este retiro del sábado. Tienen la oportunidad de ser parte de este retiro. Ya tenemos unas 80. No me sorprende si terminamos con 100 personas en el retiro. En la parte de atrás estará Verónica tomando registraciones y también el donativo de $20 para cubrir el desayuno y el almuerzo. Así que no pierdan la oportunidad de registrarse y pagar su donativo en preparación para el retiro del sábado.